Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bienvenidos a una edición más de Reporte Espacial, en donde el día... ¡No, buenos días, licenciado! Mira, estoy viendo que todos están aplaudiendo menos el licenciado Francisco. ¿Qué te tengo que aplaudir? Tus gracias. Por favor, te tengo que soportar y todo. Te voy a traer unos platillitos de chinchulín para que le hagas... Para que aplaudas de algo. ¿Cómo son los platillitos en los chinchulines? Bueno, fíjense, aquí desde Los Ángeles, fíjense, aquí estoy en Los Ángeles, como pueden observar, les voy a dar esta noticia. Resulta que Ugi, así se llama, el perro protagonista de la película The Artist, no participará en los Óscares. Fíjense cómo le hago con mis manitas como de Amador Narcia. No aparecerá en los Óscares. Eres un corriente. En la alfombra roja, el próximo día 26, a pesar de haberse ganado el corazón de miles de espectadores. Sin invitación oficial o acreditación, el juguetón Jack Russell Terrier de 10 añitos no podrá divertirse con otras estrellas en la alfombra roja. Teníamos la esperanza de ver el perrito de Angelina Jolie y este juntos en esa alfombra. Es un gato este tipo. En una gala en la que la película muda es candidata a llevarse los galardones más importantes de la industria del cine. Ugi no dio declaraciones sobre el tema, no quiso hablar cuando le tratamos de preguntar. No sabemos si por su papel en la película, ya que la película es muda, o porque es un perrito y no habla. Aunque de cualquier modo... Ustedes, a ver, ¿no les trajeron galletas hoy para que me dejen trabajar? De cualquier modo, en la primera edición de los Óscares caninos, Ugi se impuso al resto de los nominados como mejor perro del año por su destacado papel en la película francesa The Artist. Fíjense, esto es grave, ¿eh? Por favor, pongan atención. The Artist será el último trabajo de Ugi después de que en el mes de enero su entrenador anunciara su jubilación. Nos vamos a quedar sin el talento de este perrito, dejando un gran vacío en la pantalla. Pero será recordado por sus compañeros actores del reino animal, como Roxana Banana. Tu prima hermana. El perrito ese que andaba en patineta, ¿se acordarán? Ajá. Pistachón Zigzag. Tu hermano gemelo. O incluso Mr. Ed, el caballo que habla. Como tú. Los invito, por favor, tengan seriedad. Los invito a ver estas imágenes que quedarán para siempre en nuestros corazones. Te vamos a extrañar, Ugi. ¿Y qué le pasó a Ugi? Miren. ¿Qué va a ser del mundo del cine sin los perritos? Nunca hubiera habido la serie de Benji, la película del Scooby-Doo. Del Scooby-Doo. Lassie. O los micos. No, ese es diferente. Sí. Ah, ese es diferente. También mira es cómo animal. Le muerde la cabeza. También al comes mono. Croquetas. Mira. Qué lindo. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, Ugi. Qué cursi. Ugi, te vamos a extrañar, Ugi. ¿Y a ti ojalá también? Que pues el cine pueda volver a hacer lo mismo después de esta tremenda pérdida. Y a ti también te vamos a extrañar. Muy bueno. Qué bárbaro. Vente, Manuel, porque a ti también te vamos a extrañar después pero de estoy en que Los te Ángeles acabas de aventar. Ahorita. Aquí está el Capi Albores, él te trae. Ve por él, Capi. Vamos en el avión. Sí. Voy hasta Los Ángeles por él. Mientras tanto, ya se te fue. Ya se te entró por la ventana. ¿Qué pasó, Capi? ¿Cómo oiga, estás? Ya que les den unas chamarras nuevas, esta ya está muy... ¿Cómo son? Hola, Newman. Vamos a dar una vuelta al mundo, vamos a ver un par de imágenes, ahora sí que interesantes, si se puede decir. Mientras que de este lado del Ecuador estamos con el frío, en Río de Janeiro, trabajadores del zoológico mantuvieron frescos a los animales con nieves y con helados. Las golosinas congeladas se convirtieron en lo favorito de los monos, como Manuel, los osos, los elefantes y los tigres, en estas temperaturas de 40 grados. ¿Quieres que te demos tu congelada, paletita? Me la pongo yo para refrescarme el nies, la congelada.
Eres... Es que me suda bien gacho, imagínate con tanto así pelo. Sí, no, que va. No, ve al tigre, ve al tigre. Está depiladita. Miren nada más, al tigre le dieron... Este... Ay, qué rico. A ver quién le da la paleta carne en congelada. La boca al tigre. Carne congelada al tigre. Mira. Aquí vemos un gorila. Caletita. Mira. Y el mono. Está medio gacho ya, el hábitat. ¿Y el oso qué le dieron? ¿Qué le aventaron? Está medio feo el hábitat. Vamos a pasar al siguiente imagen porque realmente es muy interesante el siguiente imagen. Es una noticia nada sorprendente en un restaurante en Las Vegas que se llama El Asador de Ataques Cardíacos. Un hombre tuvo un ataque cardíaco consumiendo esa hamburguesa. No. ¿Y así se llama? Estas son fotos de broma, nomás para aclarar. Estas son fotos que las personas se pueden tomar. Este sí es imagen real del señor siendo sacado del lugar en una camilla. Wow. La hamburguesa que estaba consumiendo cuenta con 6,000 calorías, lleva 12 rebanadas de tocino, 12 piezas de tocino, 3 carnes, queso. O sea, lo come y justamente se llama la hamburguesa Bypass Trip. No, pues entonces, sí. Pues nada, sorprendente. Digo, wow. ¿Y se la cobraron? No, incluso en este lugar, si pesas 175 kilos, no te cobran. Se la dieron para llevar. Se la llevó puesta en orden de papas. La camilla traía la bolsa. Pero está bien esa promoción. Si pesas más de 175, no te cobran. No te cobran. No, porque te va a dar un ataque cardíaco. ¿Qué tal? Está bien eso. Está muy lo mismo pausa en el asadero de Maussan. Si te tragas toda la arrachera, dice, asadero Maussan, arracheras de otro mundo. ¿Así es? ¿En serio? Sí, existe. ¿A poco? Sí. ¿Y nadie como nada? En el desierto de los sí, Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.